Lola Álvarez Bravo, figura clave del renacimiento artístico post-revolucionario en México, se hace presente en el Museo Fernando García Ponce Mackay a través de sus imágenes en la exposición Las historias de Lola, colección de la Galería Juan Martín. Dolores Concepción Martínez Anda, mejor conocida como Lola Álvarez Bravo, nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de abril de 1907. Como su apellido, que no es el de ella, ¿verdad?, está diciendo, es a partir de su relación con don Manuel. Lola, desde muy joven, era una persona inquieta, desde niña era muy inquieta. Lola fue educada, venía de una familia pudiente, ¿no?, y pierde a su padre desde muy chica y se va a vivir cerca de la Ciudad de México, conoce a don Manuel, se enamora de don Manuel y finalmente se casan, ¿no? Don Manuel no era don Manuel Álvarez Bravo, que todo el mundo conoce, apenas empezaba a hacer fotografía, y se van a vivir a Oaxaca, y ahí establecen un estudio fotográfico don Manuel, y Lola era la que le ayudaba, ¿no? No está muy claro. La misma Lola dice en algunas entrevistas que don Manuel no le daba mucho chance de aprender, ¿no? Le decía, tú a un lado, ¿no? Y sin embargo, ella va insistiendo en este quehacer de la fotografía. Y va a ser precisamente por una enfermedad de don Manuel, donde ella va a empezar a trabajar más de lleno ya en el estudio fotográfico que habían establecido, y es cuando realmente ella inicia en la fotografía de una forma formal, podríamos decir. Posteriormente va a venir una separación entre ellos y cada quien va a agarrar su rumbo, conservando el apellido de don Manuel, ¿no? Y todo el mundo la va a conocer como Lola Álvarez Bravo. También por aquellos años llegaron a México los fotógrafos Edward Weston, Henri Cartier-Bresson y Tina Modotti, cuyas aportaciones renovaron la fotografía en nuestro país. Precisamente gracias a Tina Modotti es que Lola obtuvo su primera cámara, y es que en un momento de necesidad, Modotti le vendió dos de sus cámaras a Manuel. Una de ellas, la Graflex, sería para Lola. En esa época existía lo que conocemos como la fotografía costumbrista, ¿no? Era muy dado al paisaje, ¿no? Hugo Breme, por ejemplo, uno de los íconos de la fotografía mexicana, alemán de origen, pero nacionalizado finalmente mexicano, era un gran paisajista, ¿no? Tomó fotos de la Revolución también, de la Revolución Mexicana, pero estrictamente era hacia el paisajismo y el retrato. El retrato era considerado en aquel momento un arte, ¿no? Y entonces eran fotos al estilo Rembrandt, iluminados al estilo Rembrandt y esas cosas, que era considerado el arte. Sin embargo, con la llegada de estos personajes va a dar un giro la fotografía, no solo en México, va a dar un giro a nivel mundial también, ¿no? Esta nueva visión de Weston a llegar a México, el mismo Weston dice que era otro mundo estar en México, ¿no? Y entonces va a haber un cambio muy importante. Van a empezar a aparecer estas tomas de Weston del Basín, el Pimiento, tan famosos. Entonces esta forma de ver va a ser nueva, pero no solo en México, a nivel mundial. En estos años, Cementera La Tolteca hace un concurso de fotografía precisamente de una nueva fábrica que estaban montando y va a lanzar una convocatoria para un concurso de pintura y de fotografía. En este concurso van a ser premiados, en primer lugar, don Manuel Álvarez Bravo, en segundo lugar, Agustín Jiménez, y el tercer lugar lo va a ocupar una mujer, Lola Álvarez Bravo, ¿sí? Y estas imágenes son una forma distinta, completamente distinta de ver. Incluso mucha gente decía, ¿esto qué tiene que ver con la empresa que están tratando de promover? ¿No? Porque eran
imágenes con ángulos muy agudos, miradas de abajo hacia arriba, toda esta mirada nueva, fresca que se estaba generando, ¿no? Y entonces va a ser importantísimo porque ahí Álvarez Bravo y Doña Lola van a figurar entre las personas principales en este evento. Desde 1840 se documenta la incursión de las mujeres en la fotografía. Sin embargo, Lola Álvarez Bravo se ganó el reconocimiento como la primera fotógrafa profesional mexicana debido a la profundidad y dramatismo de sus fotografías, el manejo del blanco y negro y por ser pionera en el uso del fotomontaje. Lola Álvarez Bravo se relacionó a nivel personal y profesional con los personajes del arte más importante de México en el siglo XX, como María Izquierdo, Diego Rivera, Frida Kahlo, Isabel Villaseñor, Tina Modotti, entre otros, quienes marcaron el pulso del país que emergía después del conflicto armado de la Revolución. Esto te está diciendo que Lola está incursionando en un ambiente donde están intelectuales, pintores, ¿no?, con ideologías modernas, ¿no? Estamos hablando que está terminando la Revolución Mexicana y estos personajes habían vivido en Europa, traían toda una visión muy fresca del mundo con otros conceptos y esta incursión de Lola para con ellos la va a hacer una mujer mucho más libre, mucho más audaz, ¿no? Y entonces cuando se separa de Don Manuel, se va a pegar junto con María Izquierdo y van a empezar a hacer muchas cosas que no hacían las mujeres. En el caso de Lola, fotografiar, ¿no? Y va a hacer una foto que no era bien visto por la sociedad que hiciera la mujer. La mujer en el estudio, ahí está bien, el lado femenino en el estudio está bien, pero en la calle, no señor. Y Lola incursiona en esto. Y va a ser muy importante porque va a empezar ella a trabajar para otras revistas, ¿no? En aquel entonces existía el concepto de la revista ilustrada. Eran semanarios que semana a semana usaban mucho la fotografía en sus ediciones, a comparación del diarismo, que usaban muy poca foto. Y entonces Lola va a incursionar en esto, con unas imágenes preciosas de la sociedad mexicana. En la revista El Maestro Rural, publicación de la Secretaría de Educación Pública, Lola Álvarez realizó numerosos trabajos, pero lo más importante, descubrió su gusto por el retrato de la vida rural, ya que viajó por diferentes entidades del país. Su fotografía está hecha con no la intención de mostrar lo malo, no es una crítica fuerte a la ciudad mexicana, o sí lo es, pero también con una estética, ¿no? Y eso es lo rescatable de Lola. Esta discusión que se da después en los años 70 sobre si es una fotografía comprometida o es una fotografía artística, Lola lo hace a un lado. Lola conjuga lo estético con lo crítico y eso es lo más importante del trabajo de Lola. Hacia 1936 obtuvo su primer encargo importante, la documentación de una obra de sillería colonial. El excelente trabajo que realizó le valió ser reconocida por revistas ilustradas y por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
lo que también le abrió la puerta para realizar fotografías de temas tan variados como creativos. De hecho, el trabajo de Lola está desperdigado. Existen 2 o 3 colecciones, la más importante está fuera de México, en Estados Unidos, pero existen otras 2 colecciones de obras de Lola, son pocas las imágenes, se conocen alrededor de 7,000, pero si uno abre esas revistas ilustradas, se va a las hemerotecas, va a encontrar mucho trabajo de Lola. Una visión estética de la sociedad mexicana, de lo que estaba viviendo, con un dejo de crítica muy, muy bello. Eso es la que lo lleva a los collages, precisamente. En el trabajo de prensa había que hacer mucho juego con mandar mensajes y a veces la fotografía no te lo daba. Y entonces ella empieza a hacer collage, ¿no? Un collage muy interesante porque ella lo que va a hacer es usar la fotografía. Imprimía fotografías, recortaba fotografías, armaba algo nuevo con un mensaje, volvía a fotografiar, obtenía un negativo y ese negativo imprimía. Trabajó mucho el fotomontaje en esta forma. Lola Álvarez Bravo fue una cronista de la vida social y cultural de México, que renacía con todas sus contradicciones y cambios. Durante 50 años, Lola Álvarez Bravo fotografió la vida cotidiana, documentó las ciudades, personas, líderes, pintores y eventos culturales. Igualmente, experimentó con diversas técnicas y expuso su obra con éxito en Bellas Artes, en proyectos del MoMA de Nueva York y en galerías de talla internacional. También fue maestra, dio clases en la Academia de San Carlos, en Estéticas de la UNAM. Tuvo un movimiento muy, muy fuerte Lola como fotógrafa, pero además como promotora de la cultura artística. Ella va a fundar una galería, la primera exposición individual de Frida Kahlo va a ser una galería fundada por Lola, ¿no? Entonces, es importantísimo el trabajo que va a desarrollar Lola, no solo haciendo fotografía, sino promoviendo la cultura visual del país. Como parte de sus actividades en el IMBA, Lola registró el trabajo de los pintores más destacados de la época. Creó numerosas series fotográficas, pero la más difundida quizás es la que en 1946 hizo para Frida Kahlo en la Casa Azul de Coyoacán. Con ella, incursionó en su primer y único intento cinematográfico que no llegó a concluir. Más reciente, en los años 90, esta serie se presentó en la exposición Frida y su Mundo en la Galería Juan Martín. Precisamente, en el Museo Fernando García Ponce Macay, se presenta una parte de esta serie y fotografías pertenecientes a los años 40 y 50. La muestra registra los temas que siempre interesaron al artista, en un legado de la vida social y cultural del México del siglo XX. A mí me parece magnífico que el Macay haya traído esta muestra de Lola. Yo creo que es una oportunidad para los aficionados a la fotografía, los que aman el arte, venir a ver esta colección al Macay. Pequeña sí, pero sustancial. Estos retratos, por ejemplo, son maravillosos, ¿no? Es para que la gente acuda al Macay, que siempre tiene exposiciones muy buenas. Venir a ver a Lola me parece un acierto. A los fotógrafos hay que evaluarlos, criticarlos y entender el tiempo que vivieron. Entender las herramientas que tenían, a que tenían acceso en el tiempo que estuvieron trabajando. Y entonces, llegar con este bagaje a ver las fotos de Lola te puede hacer entender cómo trabajaba Lola, ¿sí? Y esto, entender cómo trabajaba Lola con estas herramientas, te va a hacer entender esta visión. Ella tenía una forma muy linda de componer, tenía una mirada especial
y esto se está reflejando en su obra. Y esto no tiene una herramienta como hoy en día tenemos el Photoshop y otros programas que son maravillosos, sino que tenía que hacerse en el momento de que estás haciendo la toma. No había tanto truco por detrás, ¿no? Estamos hablando de sus imágenes directas, ¿sí? Y la composición que ella nos está brindando es maravillosa, ¿no? Y esta visión después la va a transportar a sus fotomontajes. Es maravillosa esa foto del niño rodeado de zapatos, por ejemplo, ¿no? Preciosa imagen, esto es un fotomontaje, sí, pero la concepción de cómo traer las ideas, cómo plasmar esas ideas y que estas ideas, si bien es una crítica, es una foto de pobreza, pero hay toda una interpretación estética muy bella en la imagen, ¿no? En los últimos años, la obra de Lola ha despertado mucho interés, con exposiciones en todos los continentes. Algunos de sus discípulos de hoy en día son Mariana Jampolsky y Raúl Abarca. La influencia de Lola no tiene que ser necesariamente en el aula. Yo creo que todas las fotógrafas mexicanas, hasta las de hoy en día, tendrían mucho que aprender viendo la obra de Lola. Si tú le preguntas a Graciela Iturbide, si tú le preguntas a María Dillekamp, por ejemplo, te van a decir que Lola es una influencia grandísima para ellas. El lapso de vida de Lola, muere a los 91, 92 años, pues es muy grande, ¿no? Y entonces su trabajo va a estar influenciando en gran cantidad de fotógrafos mexicanos. No tengo mayores pretensiones artísticas, pero si algo resulta útil de mi fotografía, será en el sentido de ser una crónica de mi país, de mi tiempo, de mi gente, de cómo ha ido cambiando México. En mis fotos hay cosas de México que ya no se ven más. Si tuve la suerte de encontrar y plasmar esas imágenes, pueden servir más adelante como un testimonio de cómo ha ido pasando y transformándose la vida. Imágenes que me llegaron muy hondo, como electricidad, y que me hicieron apretar la cámara.